Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer plumeros con cinta de lazo. Esta es la cinta que tenemos todos en el kit de manualidades y lo que voy a hacer es buscar el contrahilo, ¿de acuerdo? Para que me sea más fácil poder retirar todos estos hilitos de la tela, ¿de acuerdo? Aquí veis que estoy sacando los horizontales, vamos a llamar, para poder encontrar el vertical, el transversal. Necesito quitar el transversal solo en un lado para que sea mucho más fácil poder retirar todos los hilos horizontales. Y tenemos un cartón o una cartulina de 7 centímetros, ¿de acuerdo? Está pensado para que hagamos 10 vueltas de 7 centímetros cada una para poder conseguir el efecto de plumero. Vale, una vez tengo el cartón cortado de 7 centímetros, lo que voy a hacer son 10 vueltas, ¿de acuerdo? Al hacer 10 vueltas, y luego cortarlo, como vais a ver, me van a quedar 20, ¿de acuerdo? Serán 10 por un lado y 10 por el otro. Tienen que ser vueltas enteras. Es conveniente hacer 10 o 8 o 9, no hace falta que sea muy preciso, pero bastantes, bastantes, porque luego esto lo vamos a enrollar en un palito. Entonces, si queremos ese efecto plumero, necesitamos bastante cantidad. Ahora lo veréis. Vale, yo ya he cortado un lado, ahora corto el otro. Entonces me salen trocitos de 7 centímetros cada uno aproximadamente. Como vamos a deshilacharlo, no nos preocupa que sean perfectos. Bien, esto es cinta de doble cara. Veis que pega por abajo y pega por arriba. Sería conveniente no tener una de estas, sino tener aquellas que están protegidas, porque a mí me costó bastante ya que se pegaba a todos los lados. Si tenéis aquellas cintas que solo pegan por un lado y luego tienen protección para retirarla, para que peguen por el otro, mucho mejor. Yo me he organizado así, lo he pegado a la mesa para que no se estropeara mucho la cinta. Y tener cierto orden, porque ya veis un poco por ahí arriba en la cámara que he hecho unos cuantos antes que este y los hilos se pegan en todos lados. Así que mi recomendación es que sea cinta de doble cara con protección, porque la mía no la tenía y ha sido el trabajo un poco más complicado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es esos cachitos de 7 centímetros los voy a pegar uno detrás de otro, así. Pues nada, una vez tengo pegados todos por abajo, arriba se trata de quitar ese hilo horizontal, ¿vale? Que como ya no tengo el contrahilo, ya no tengo ese hilo transversal, van a salir todas fácil. Es decir, simplemente tirando, mirad, ahora tiro, bueno, aquí se me ha enganchado un poquito, a ver que se me han enrollado, vale. Fijaros, aquí estas tres las voy a tirar de golpe y es que es súper fácil y además es muy, como muy agradecido y satisfactorio. Mirad, voy tirando, voy tirando, voy tirando y veréis que en un momento va a parar. ¿Por qué? Porque está la cinta de doble cara. Cuando ya veis que para la cinta de doble cara, la cortáis, ¿vale? No tiréis de más porque si no vamos a deshilacharlo entero y no es cuestión. Necesitamos ese grosor que da la cinta de carro de cinta de doble cara para poder, aparte de pegarlo al palito, para que no se deshaga todo el lazo, toda la tela del lazo.
Mirad, aquí ya he ido a por faena y he quitado de más. En algún punto me he pasado. Podéis ir uno a uno si no queréis pelearos con estas cosas. Por ejemplo, en esta zona, ahora lo veréis, ahí me he pasado de más, tener cuidado. Y nada, voy a seguir quitando los hilitos. Y queda, pues eso, ya queda el efecto plumero. No hay mucho más. Qué hacer ahora mismo cuando ya tengo todos cortados y todos pegados a la cinta de doble cara, con cuidado porque se os va a pegar a todo por todos lados, ya os aviso, lo voy a pegar a un palo y lo voy a pegar en forma perdón, en espiral quería decir, ¿de acuerdo? Sale fuera de plano, no estaba calculándolo porque estaba concentrada en pegarlo bien. Ah, pero ahora veis cómo va entrando dentro del plano. Y mirad, simplemente es ir enroscándolo como si fuera una tuerca y vais dándole vueltas, perdón. Aquí lo estoy peinando un poquito, vais dándole vuelta y bajando, ¿vale? Para que no quede todo por igual. Hay diferentes formas de hacerlo. La mía es en el palito que tengáis, vais enrollándolo y a la vez vais bajando un poquito. Pero un poquito, para que todo sea progresivo. En otro, ahora veréis el ejemplo de los otros que he ido haciendo. La mesa queda toda cubierta de hilos. Mirad, aquí tengo tres ejemplos para que tengáis variedad. Este queda como más esparcido. El último que acabo de hacer, que es este, queda todo como más compensado y más compactado. Y aquí todo junto. Y queda como un plumerillo. Y bien, el uso, pues puede ser decorar un jarrón. Este es el jarrón que además hicimos en manualidades para que lo veáis cómo podría quedar. Y si no, pues si tenéis algún animalillo en casa, pues podéis jugar con él. El plumero les encanta. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y os animéis a hacer este plumerito. Hacer unos cuantos y con la experiencia ya veréis que saldrá cada vez mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.